en Radio NQN Digital y vamos a hablar de un evento que ya comenzó a principios de este mes y que se da cita todos los domingos. Esto es en Teatristas Neuquinos Asociados. Hay una nueva fecha para este próximo domingo en este ciclo de Somos Artes, Somos Culturas. Y para hablar sobre esto tenemos ya la comunicación junto a un artista de aquí de nuestra zona que es Caro Luz. La presentamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Delphi? Buen día. ¿Cómo andan todos? Muy buen día. Muy bien, muy bien. Pensando en esta fecha del día domingo, que nos va a encontrar ahí con toda la música. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser y cómo esperás vos esta fecha. Bueno, la espero con mucha emoción, con muchas ganas, porque el teatro es hermoso, el lugar que nos toca es un lugar muy afortunado, digamos, tocar ahí. Tuve la oportunidad de estar en la primera presentación del 8, increíble todo el lugar, las luces, la puesta en escena y todo lo que está ahí en torno a lo que sería la producción, ¿no? Y en cuanto a la fecha en sí de nosotros del 22, también muy contenta, muy emocionada porque es una fecha muy diversa. Hay varios artistas, no solamente del plano musical, sino que también va a haber poesía, de la mano de Manu Mu, que cuenta sus relatos en realidad. Después hay una propuesta escénica de teatro, juntos a los improvisadores, ¿cómo sería? Nerd de la improvisación. Ah, pero... Con, ¿cómo es esta chica? Fiorella Contreras, ajá, que ella está a cargo de eso. Y Nerd de la impro, ahí es, porque si no sigo mal el nombre. Y bueno, después está la propuesta de Javi Vilar, que él va a tocar con su banda, sus temas. Y bueno, yo que también tocaría mis temas. Caro Luz con un guitarrista invitado y un percusionista. Bien. Así que súper feliz porque me ha tocado tocar en lugares lindos, pero este lugar a mí me gusta mucho y nada, es una propuesta nueva, ¿no? Bueno, ¿vos sos de Centenario o estás radicada allá? No, soy de Centenario. Nací acá en Centenario y me fui 8 años a La Plata, que también... Estuve en el circuito de bandas de allá, recorrí, bueno, varios escenarios de La Plata, no sé si los nombro, no tiene sentido, pero tengo esa experiencia también, que está buena, estudié en Bellas Artes, y armé mi banda ya etérica rock, que fue más, como más rockero, digamos, esta propuesta es más acústica, con distorsión, con bajo, bueno, todo eléctrico. Y ahora sigo haciendo mis temas, pero de otra manera, más tranquila. ¿Y qué te hizo volver, digamos? Pues uno generalmente, me imagino que del lado artístico está esto, ¿no? De que te fuiste a La Plata, estuviste muchos años, y hay un punto de inflexión, ¿no? Que te hace volver a tus pagos y también continuar tu carrera acá. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso fue, siempre en mí estuvo volver, inclusive en los veranos que venía, algunas veces toqué en la Casa de la Cultura, en eventos que se hacían en el río, siempre estuve aportando de todas maneras, a pesar de estar allá volví. Y en realidad siempre me gustó mi tierra, voy a ser honesta, siempre quise traer algo acá, al Alto Valle, y volver con algo, y yo digo, bueno, tengo que volver con mi arte. Y fui a estudiar y después me encontré con armar la banda, digamos. Entonces, volver no fue tan fácil porque al estar tanto tiempo en otro lugar, me hice muchos amigos allá y mucha gente artista que extraño un montón, pero también me recibió Centenario con los brazos abiertos. Bueno, AU es un lugar que... Yo agradezco muchísimo, soy afortunada, creo que todos los artistas somos afortunados de tener ese espacio, porque nos brinda la posibilidad de mostrarnos, nos brinda la posibilidad de tener una buena producción fotográfica, audiovisual, una buena producción también del cariño y la generosidad de los artistas, porque si van a tener, se van a dar cuenta de que es un laburo a pulmón y que todos estamos en todo. No es que yo voy ahí, me siento y toco, sino que estoy ahí como artista el 22, pero después voy a otra fecha y colaboro, y se genera como una hermandad, ¿viste? Que no es, que por ahí es más aislado, o este tema por ahí que mucho se habla
de decir los egos del artista, y no, no, es la verdad que es muy lindo lo que pasa en AUC. ¿Considerás que la pandemia ayudó también a poder unirlos más? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, de hecho, surge en pandemia, yo no me uní en ese momento, estoy hace más o menos unos meses, pero sí escuché la historia y también surge de la necesidad no solo de unirse porque había un bache tremendo para los artistas, sobre todo que laburamos independientemente, ¿no? Y de tomárselo también esta asociación de decir, bueno, ¿qué retribución se le da al artista? Porque es un laburo, ¿no? Claro. Porque uno va, busca lo que ama, pero estamos horas con el instrumento, y bueno, y ahí en el mercado es inmenso, y también cuesta llegar y meterse y decir, bueno, esto es lo que yo hago, es mi matiz acá en el arte, bueno, y sí, la verdad que la pandemia fue difícil, pero creo que sí, que AUC es una gran herramienta, y surgió así, ¿no? Claro. Y qué bueno que puedan estar inmersos en esto que vos decís, yo toco una fecha, pero estuve en la producción de la primera fecha, no sé, como decías hace un rato. Sí, claro, estamos en la puerta o estamos ayudando, asistiendo a los camarines, si necesitan algo los artistas o asistente de escenario, es todo así, vamos rotando. Armamos una logística el sábado anterior y ya el domingo se sabe quién va a hacer cada cosa y se respeta el horario, se llega antes. Todo a disposición, digamos, de que ese día sabemos que es para todos, digamos. Por más de que uno no toque ahí, si le va bien al compañero, nos va bien a todos, en definitiva. Claro, muy bien, qué bueno eso. Un gran ejemplo. Y bueno, tomando también un poco esto de la situación, cómo se está viviendo, ¿no? Post pandemia, todo lo que ha pasado y que de algún modo deja también este gustito lindo de. Estar unido, hacer presentaciones, hay muchos proyectos, porque bueno, muchos integrantes de AUC han tomado contacto y comunican todo esto que están haciendo. ¿Cómo te encuentras vos con tus proyectos musicalmente? Me decías que estás como en una etapa más acústica. Sí, estoy en la etapa más acústica, más como de trabajar los temas. Hacer un tema, pero trabajarlo bien, que quede elaborado, más producido. Por ahí yo hacía las cosas más así nomás, ¿no? Y ahora, al tener esta herramienta, ahora estoy grabando un tema ciclo lunar, que va a tener un videíto también, que va a ser parte de la carpeta que va a llevar Sucu a Mica. Sucu es el presidente de AUC, que es un mercado intercultural de artistas. Entonces es como un lugar donde uno decís, bueno, va a otro estándar, digamos, mi arte, ¿no? Para que llegue a otra gente también, porque la idea es esa, como trascender, ir abarcando más público. Uno siempre quiere llegar más, pasar fronteras, ¿viste? Entonces, sí, mi propuesta ahora es más acústica. Tengo una guitarra, un compañero, Sergio Iani, en guitarra, que es un artista muy reconocido acá en Centenario. Y bueno, yo haría la guitarra y la voz principal. Mis temas tienen mucha alusión hacia el género. Nosotros abarcamos diferentes temáticas intercultural, género, problemáticas ambientales. Lo que uno quiera es diverso y tiene la posibilidad de hablar de lo que quiera esos temas, ¿no? El arte no tiene cadenas que lo aten. Pero en mi caso es muy personal, los temas atraviesan mi historia, entonces yo trato de llegar a la mujer como esa parte guerrera, espiritual y no tan civilizada que tiene, por ahí la mujer está más civilizada, ¿no? O trata el mundo de moldearnos, pero bueno, yo trato de mostrar mi parte más intuitiva, no sé cómo decirlo. Tiene mucho misterio la música, creo que es, puede decirse que es el género rockero, pero bueno, más melódico, también atraviesa el punk, paso por el folclore, trato de que sea. Yo, bueno, estudié licenciatura en música popular, entonces me hice herramientas como para en la composición poder abarcar varios aspectos, ¿viste? Como que no me caso con nada y pongo, nada, trato de que tenga un poquito de todo, ¿viste? Bueno, de hecho, al día de hoy hay mucho de eso, ¿no? De que las músicas, los géneros en realidad musicales se unen, se fusionan unos con otros, digamos, hoy ya está todo como permitido, y eso es lo lindo, ¿no? Está buenísimo eso. Sí, y bueno, bueno. así que,
Yo ahora te voy a dejar ahí, tengo una plataforma que está en SoundClub, pero eso es de lo que hacía en La Plata. Y ahora estoy tratando de subir lo nuevo, que es diferente el sonido, porque uno va creciendo y va cambiando también la perspectiva y qué quiere mostrar de uno, ¿viste? Pero bueno, igual yo todo lo que hago trato de no arrepentirme de nada y lo dejo también como a merced de la gente y de los que quieran escuchar, pero también les digo, bueno, esto es diferente, porque lo que estoy haciendo ahora yo creo que es lo... Siempre lo que uno va haciendo lo nuevo es lo más lindo, ¿viste? O sea, yo digo, esto es lo que más me gusta, eso no me, lo que hice antes no me gusta, pero todo Forma parte tiene de un vos. porqué. Sí, claro, todo tiene un porqué y todo es parte de un recorrido, ¿no? Claro, totalmente, es así, ¿eh? Vos para poder escuchar tus temas y todo, bueno, tenés en SoundCloud subido algunas cosas. ¿Cómo estás Sí, con el tema de figura redes como sociales? Adita Karim. En SoundCloud figura como Adita Karim, que era un nombre artístico que tenía en La Plata, me decía nada, entonces quedó Adita y me llamo Carolina y quedó Karim. Y después en Instagram ya figura como Caro Luz, que igual adelante tiene dos guiones bajo, dos espacios, Caro Luz. Y en Facebook figura también como Cassandra Carolina. Si alguno quiere ver, de todas maneras en Facebook no lo utilizo mucho. Ah, bien. Utilizo más Instagram. Bien, ahí te podemos seguir. ¿Tenés también visto nuevas presentaciones o va surgiendo más mes a mes el tema de los shows? Este momento, o sea, arranqué haciendo varias cuestiones. En este momento como que tiré toda la carne al asador a Tenea. Tipo, como que no pedí fecha para hasta pasar Teneas. Pero ya en junio creo que sí tengo una propuesta en Cinco Saltos en un lugar que se llama La Walsh, no sé si lo ubicás. Sí. Después hay otro en Cinco Saltos que se llama Sucho Bar, que también me propusieron tocar. Y sí, yo voy tomando y sí, obviamente que trato de seguir en movimiento siempre. Yo creo que en junio me voy a mover por esos lugares y en junio tenemos también acá en Centenario con AUC lo de Cultura. En Casa de Cultura va a haber otro ciclo. Así que estaré aportando desde afuera porque como que este mes fui, salí para Ateneas, ya el otro mes otros artistas presentarán allá. Y así que estoy más abocada ahora, por ahora Ateneas, y bueno, en junio veré lo de Cinco Saltos. Y bueno, tengo que ver el circuito en Neuquén, que también me han dicho de tocar en Morrigan, en Pircas, pero no me he organizado por lo que te digo, como que voy paso a paso, ¿viste? Obvio. Sí. Además todo cuesta, ¿no? Es como que al ser Sí. independiente cuesta Claro, el y doble. también, ¿cómo se dice? A mí me gusta que las fechas salgan redonditas. Soy así, media por ahí obsesiva con eso, pero después en el show se ve. Cuando uno le pone trabajo y le pone cariño y tiempo, ¿no? ¿Cómo va a ser tu repertorio el día domingo? El repertorio son siete temas, más o menos por artista, media hora cada artista. En mi caso, yo tengo una lista, el primer tema se llama No te busques más en el umbral, que es como que atañe a la esencia de la persona. Después tengo Ciclo Lunar, que es como el hit que estoy trabajando. Después hago un reggae, hago otro tema que se llama Tus zapatos, que también hice en La Plata. Hago más o menos cinco temas míos y dejé dos versiones. Uno de Spinetta, que es alguien que como que admiro y digo, bueno, si tengo que interpretar a alguien, hago a Spinetta, digamos, ese tema que es instrumental igual, es un tema que se llama Fuji. Y no sé qué más, otro con cuál me olvido. Pero van por ahí, no traje la Claro. lista ahora, Bueno, no, pero pero va sí. por ahí, esa es la idea. Esa es la Sí. idea. Así que para el próximo domingo, grandes presentaciones entonces formando parte de este ciclo de Somos Arte, Somos Culturas. Muy linda presentación, muy, muy lindo todo el proyecto, ¿no? Como lo que hablábamos recién. Sí. Que ya en realidad deja de ser un proyecto, sino es más algo concreto, ¿no? Con todo lo que se está dando, más lo que decías ahora en próximos meses también otro ciclo más, así que bueno, a full, desde ahí, desde Centenario hacia el Ahora mundo sí, directamente. también está el cine, acá en Centenario es increíble que otra vez esté de nuevo funcionando. Claro. Uno, muchos estuvimos tocando en el cine, yo tengo...
recuerdos de bailar folclore con tremendas polleras que me hacían mis tías, siendo mucho más chica, teniendo 11 años. Después, cuando egresé, me tocó cantar el himno nacional, el provincial, con mis compañeros de secundario. Es hermosa la acústica del cine, el lugar también, creo que también estamos todos poniendo fichas ahí, que ojalá que este año, fin de año, se pueda inaugurar y tocar ahí, porque sería un lujo. Y mira, ya el paso más importante creo que se dio, así que sí. Estará en ustedes, digamos, desde el lado artístico, con toda esta fuerza que tienen para poder llevar adelante este tipo de ciclos y poniendo toda la fuerza seguramente a algo que ya fue recuperado, como lo es el Cine San Martín ahí en Centenario, así que creo que muy pronto los veremos ahí nuevamente en ese hermoso escenario y hermoso cine, además, porque es uno de los cines más importantes de la provincia. Cabe destacar, ¿no? Así que enhorabuena con todo eso. A UC, bueno, a mí me invitó Sucu, Claudio Verdún, que es el presidente de AUC, que él labura muchísimo para que todos tengamos nuestro espacio, nuestro recorrido. Siempre está preocupado por todo, es muy buen manager, no sé cómo se diría. Después a Richard Villalba, que él es el que produce toda la audiovisual, las fotos, que está metido en todo también. Ellos son como re importantes en la asociación. Uh-huh. Igual que Facundo, que con su sonido. Bueno, somos todos importantes, ¿no? Pero ellos hay que tener siempre como alguien que te represente y gestione las cosas. Claro. Y bueno, ese es Suco. Así que, de hecho, él me contactó con vos también. Me dijo, claro, te va a llamar de él. Así que, re de agradecida. Nombrado. Le mandamos un saludo grande al Sucu Verdún, que está ahí a full trabajando con todo. Está metido en todos los detalles y cosas. Es así que... como omnipresente, ¿viste? No está, pero parece que está. Igual. Es así, ¿eh? Bueno, Caro, una gran jornada entonces para el próximo domingo. Recordanos bien el horario, renovemos la invitación, ¿te parece? Y también... Bueno. Deciros cómo podemos hacer, si tenés idea, cómo podemos adquirir anticipadas. Bueno, sería el 22 del 5 en puerta, 8:30, ya está para que la gente le cortamos el tiquecito y entre y se siente. El espectáculo empieza puntual, así que no tienen que esperar, llegar, sentarse y disfrutar. Y las entradas, tenemos todos los artistas de entradas anticipadas, se pueden comunicar conmigo, con Fiorella Contreras, con Javi Vilar o con Manu Mu. También ellos figuran en Instagram con esos nombres. Anticipadas 800 y si no en puerta 1000, ¿sale? Que bueno, que van a ver, yo creo que algunas deben quedar. Estaban bastante completas, así que tienen que apurarse. Muy bien, porque qué bueno. Nos hemos puesto a vender entradas, tenemos mucha gente conocida, estamos a full para que se llene la sala, ojalá. Pero bueno, quedan todavía. Si quieren comunicarse con alguno de los artistas, se puede, y también con alguien de la asociación también. Si pones Artistas Unidos Centenarios en Facebook y no te comunicas con alguno de nosotros, también por las plataformas virtuales de AU te acercan una entrada. Perfecto, anotadísimo todo. Entonces, Caro, vamos a esperar también que tengas muy pronto tu video, ¿no? Algo dijiste recién de que ya estás sí, ahí en planes. El miércoles grabo el video, así que va a estar el video, unos nervios. Usted lo voy a compartir, así que ya va. Es un avance también. Porque tengo videos, pero muy caseros, ¿no? Este ya es un video con otro ¿cómo se diría? Cuando otra definición. Claro, entiendo. Así que bueno, enhorabuena, muchos éxitos con todo, con la fecha, con lo que se nuevo el video, lo que se viene, ¿no? Del video nuevo y todo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por cantarnos todo de esta nueva presentación de AUC ahí en Teneas. Bueno, Delfino, te agradezco a vos, gracias a toda la producción por llamarme y por mantenerme ahí cuidada para que salga todo bien. Y bueno, un abrazo grande y ojalá que puedas venir, así que los esperamos a todos. Allí estaremos, un beso enorme. Chao, chao.